Buenos días, ay Dios. Que hay algo le pasa a la cámara, parece que vamos a tener un problema. Espero que por lo menos me escuche yo bien, parece que sí. Pero la cámara parece que se va a ver así durante toda la transmisión. El día de hoy vamos a tener rápidamente dos cortes antes de la entrevista con Jochi de Noticias México, debido a que, bueno, tiene algunos compromisos laborales que le impiden estar listo antes. Entonces, vamos rápidamente con un tema que hoy estuvo tocando la inútil Suprema Corte Mexicana, este poder judicial que tradicionalmente no sirve absolutamente para nada, que ganan más que el mismo presidente y que por regla general hacen lo que se les da la gana sin respetar en absoluto ni la constitución, ni el sentido común, ni el mero sentido humanitario. Sin embargo, este video no es para hablar sobre esta anticonstitucionalidad que le quieren imputar a las modificaciones que se hicieron a las constituciones estatales de los... se oye mucho, mucha redundancia, pero a las constituciones estatales de San Luis Potosí. Y ya no me acuerdo si es Baja California, Norte o Sur. Yo supongo que Sur, bueno, no sé. Tanto Norte como Sur están en contra del aborto. Entonces, vamos a... perdónenme, no me acuerdo ahorita cuál de las Baja Californias. Pero el caso es que son dos estados que están básicamente cambiando la constitución para hacer valer los derechos humanos de una persona desde la concepción. Evitando por completo, haciéndose invulnerable a las legislaciones, a legislaciones como las que fueron aprobadas en la Ciudad de México hace ya que son 2-3 años, y que, bueno, yo estoy completamente en contra de palabras eufemísticas como esa tontería de no decir asesinar y decir abatir, o esa tontería de no decir asesinar o aborto y decir despenalizar, cuando es una legalización del aborto, del asesinato de personas. Perdónenme, tradicionalmente sí, el santuario tiene muchas ideas que como... y bueno, en lo personal, no voy a hablar por el santuario, tengo que hablar por mí, yo no puedo hablar por los demás santuaristas, hablo por mi muy particular punto de vista. Yo crecí en una familia de científicos, todo mundo siempre tuvo por encima la lógica, el método científico, la química y la física, bueno, también la biología, por encima, no de Dios, eso ya fue cuestión personal. Mi familia, a pesar de todo, sí cree en seres mitológicos. Yo no creo en ninguna religión, sin embargo, sí creo en la lógica, creo en el método científico, creo en lo probable y creo en la justicia. Pues a lo mejor decir creer en la justicia es creer en un ser mitológico, pero la justicia obedece cierta lógica. Y tanto la ciencia como, bueno, perdónenme, pero no hay absolutamente ningún estudio objetivo que diga que la vida no empieza desde la fecundación. ¿Por qué? Porque cualquier cigoto recién fecundado tiene las mismas capacidades que cualquier otro, que cualquiera de nosotros, las mismas posibilidades, a lo mejor un poco menos, pero ya es capaz, en su amplia gama de posibilidades, ya puede convertirse en el siguiente presidente. Bueno, a lo mejor no como Calderón, es un muy mal ejemplo, pero a lo mejor en cualquier persona puede llegar a convertirse, sí, en un Chapo Guzmán. Hay gente que dice, es que los generalmente los narcos son personas no deseadas. Perdónenme, señores, eso no tiene absolutamente ninguna base estadística, ningún estudio, porque nos estaban platicando que en Nueva York el hecho de haber, bueno, el caso de Nueva York es aparte, pero no hay nada que pueda comprobar tal cosa. Y sí, sin embargo, desde algunos días ya existe la generación de sangre por parte de ese cigoto. Ok, el cerebro todavía no está desarrollado, sin embargo, bueno, el cerebro de Carsten tampoco está desarrollado y no lo andamos matando. Yo le estoy diciendo que deberíamos, quién sabe. Pero sí, a mí me parece un asesinato tal cual. ¿Por qué? Porque es una persona. En todos los sentidos tiene las posibilidades de hacer más o menos que nosotros,
pero estamos en el momento que permitimos un aborto asesinando a una persona que no tiene además ninguna culpa de nada. Hay gente pendeja que dice, es que antes de las 12 semanas es un parásito. ¿Parásito? Parásitos también los pinches políticos si no los estamos asesinando. No estoy dando ideas, pero no hay ni punto de comparación. Es un ser humano, es un mexicano o una mexicana que lo único, su único pecado es no tener 12 semanas de nacido. Si vamos a penar con muerte la edad, bueno, pues entonces vamos a decir que a los 40 años hay que matar a la gente. Es tan absurdo y estúpido como decir tal cosa. Y vuelvo a lo mismo, no estoy hablando ni de religión, no estoy hablando más que de ética, de justicia, de sentido común, de respeto a la vida. Yo detesto a la gente de provida porque generalmente tienen argumentos muy estúpidos religiosos. Pero el señor Limón hoy dijo, de hecho, cosas muy, muy interesantes. Generalmente, a los que estamos en contra del asesinato a nonatos, que aborto, ni que nada, es asesinato a nonatos, no es otra cosa. Me decía, bueno, mucha gente dice, bueno, entonces, bueno, ¿en qué me baso yo básicamente a estar en contra del aborto? Que no es posible que por una calentura de los padres se tenga el derecho de asesinar a una persona con todas las posibilidades de hacer tanto o más que nosotros en la vida. No es posible ser copartícipes de este asesinato por irresponsabilidad. Antes de las 2 semanas, si cogiste, no importa. No importa que hayas cogido a lo idiota y que tu falta de sentido común y que tu falta de educación te ha llevado a concebir una persona. Tienes derecho de asesinarlo. Y siempre el contraargumento es, bueno, ¿y qué pasa con las personas violadas? Es un excelente contraargumento. Sin embargo, el señor de Provida, el señor Limón, da una excelente solución. Evidentemente que en el caso de las violaciones hay un crimen. No es irresponsabilidad de la madre de ninguna manera, ni responsabilidad ni irresponsabilidad, ninguna de las dos cosas. La madre realmente, pues no, es una víctima de este abuso, de este espantoso y deleznable crimen. Sin embargo, no se puede culpar al producto. El producto no es posible que se dé la pena de muerte a un hijo, hay que recordarles, a todas las mujeres que están asesinando a su hijo, están dando la pena de muerte por el crimen del padre al hijo. Él propone algo muy práctico, bueno, no práctico, mejor dicho, muy humano. Y yo le agrego algunas cosas porque al señor creo que le falta mucha visión. Insisto, generalmente sus argumentos son muy tontos. Pero él dice, bueno, es que entonces el Estado tiene la responsabilidad de que a las personas violadas se les trate, bueno, eso lo digo yo, insisto, se les trate como reinas, darles todo, absolutamente todo lo que puedan necesitar y hasta de más para que puedan tener ese producto. Y si gustan ellas, ya deshacerse de él. ¿Por qué? Porque es un mexicano. Sí, producto de un crimen. También el señor Calderón es producto de un crimen. Y no por eso lo estamos matando. Ni creo que se solucione absolutamente nada matándolo. Ni a él, ni al Chapo, ni a García Luna, ni a... Bueno, la muerte está comprobado que no resuelve absolutamente nada. Y yo insisto, mucha gente del santuario va a estar completamente en contra. En general, el santuario, los santos, las santas y los santuaristas están a favor de las... Por un lado, de ciertas ideas izquierdistas, no todos. Y por otro lado también a favor de ideas liberales. No tiene nada de liberal el estar asesinando a nadie. Sería incongruente de mi parte pedirle al tal Calderón que deje de matar gente y aplaudirle a la izquierda mexicana por haber ya admitido y legalizado el asesinato de prácticamente 2,000 mexicanos en estos 3 años. No es coherente, no es lógico. A favor está, sí, sería muy ecológico, efectivamente, asesinar, bueno, permitir el aborto a lo mejor hasta los 9 meses, sí, somos demasiados, es un hecho. Ecológicamente sería muy bueno el aborto y la eutanasia, pero la ecología a veces no tiene nada que ver con el humanismo. Hay ciertas diferencias muy graves, y yo insisto que seguir penando... seguir penalizando con muerte
a alguien que no ha cumplido 12 semanas no es nada más retrógrado, sino que no tiene absolutamente ninguna base científica. Nada. La vida empieza desde la concepción. Está comprobado, hay países incluso como Corea, en donde tu acta de nacimiento dice que tú eres ciudadano, tú tienes dos edades, tienes la edad del día de tu concepción, aproximada, porque no es tan fácil saberla, y la fecha de tu nacimiento. Y tienes dos edades, sí, porque cualquier biológico que tenga la suficiente objetividad de olvidarse de la pinche religión y olvidarse de las pinches leyes, sabe que la vida empieza desde la fecundación. Lo siento, la ciencia lo dice así, la izquierda no está de acuerdo, pues porque es... Bueno, no entremos de por qué la izquierda lo quiere así, pero yo estoy completamente a favor de esas legislaciones humanas, lógicas, a pesar de ser derechistas, ¿sí? Pero que defienden la vida de una persona cuyo único pecado es no tener 12 semanas de vida. Y es una persona con todas las posibilidades biológicas y matemáticas de hacer mucho más que nosotros o convertirse en un narco también. Sin embargo, ¿desde cuándo en este país es ilegal decidir? Bueno, hecho eso sí, es, tendríamos que irnos con el fraude de 2006. Parece que sí, definitivamente es ilegal decidir. Pero bueno, por otro lado, quiero antes de terminar este video, hacer una nota que todavía está caído el blog del narco. Vamos a ver si sí, efectivamente la última nota del blog del narco la publicaron a las 4 de la tarde y hace unas horas su Twitter dijo que en unas horas componen el servidor Mundo Narco, que es un formato muy similar, pero que sin embargo parece que no es lo... Bueno, yo insisto que son los mismos, hay gente que dice que no. El caso es que solamente hay dos notas y esperamos que esto no obedezca a las amenazas tan terribles que han sucedido en Tamaulipas en contra del blog del narco y de quienes difundimos la información que las iniciativas estúpidas de los evasores de dinero de Iniciativa México, estos 700 y tantos medios que no sirven para nada más que para lavar dinero y ser parte de... bueno, ya no vamos a hablar de eso. Yo regreso en 55 segundos, a menos que ya estuviera Hochi disponible para comenzar la entrevista. Regreso con las notas del santuario.org, pero sí quería hacer mención de esto, me parece. Ya lo había mencionado en algunos videos, pero no, sería completamente incoherente, insisto, es completamente incoherente estar en contra del holocausto mexicano que está causando Felipe Calderón y estar a favor de el asesinato legalizado que es el aborto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A lo mejor vamos a tener algo de diálogos después. A lo mejor, de hecho, sería bueno hacer los diálogos ahorita. Regreso de todas maneras en 55 segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos.